OBR. 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 A ver ahora por qué te...
échale con su pateadito, compadre. Se llama El Son de la Raya. Vamos a invitarlo. A todos los coleadores, la gente que nos está acompañando por compa de este lado, amigos. De fondo Piedra Verde. Comenzamos por ahí con el coleadero. Por ahí, a todos ustedes. Bienvenidos a San Juan de los Mier. Un saludito para toda la raza que le gustan los coleros, viejón.
venimos a disfrutar aquí en San Juan de los Mieres. Un servidor, Marcelo Martínez. Es la raza que le dejen venir. Aquí las fiestas están al 100, viejo. Que se diviertan todos. Y suerte para todos. Vamos a dos para Colorado. Saludos para toda la gente que le gusta el coladero. Saludos a mis primos que viven en Texas, a los Escobedo. Siempre se queja que no les mando un saludo. Un saludo para toda la gente de Colorado que vino aquí a acompañarnos. Aquí estamos divirtiéndonos. Gracias por venir. Tan lejos de andar aquí la gente. Hay que presionarlo porque no vaya bien en todo. Ay, que todo salga bien, que no nos digamos a dar un golpe, que si no damos un golpe, que no pase un renazo. Que nos sigan levantando a echar carreras. Con permisito, y un saludo para toda la mesa coleadora. ¡Dígale uno! Saludos, señores. Todos los que no vinieron, un saludo de su servidor. Ahí nos van a ver la película, para la otra les va a tocar, pero por lo pronto, saludos, quien nos mire, donde nos miren. Y el Mier, saludos a todos. Bien, bien, vamos a ver si nos sale esta rola. Ya para irnos. Voy a cantar un corrido que siempre recordará. De San Juan, Cacho, Guillermo y Manuel, también Juanito y Miguel. Son nueve de cinco hermanos de los hijos de Fidel. Hermanas, Bonita y Chelo y Anita, también hijas de Fidel y de su esposa Sarita, Cacho, Guillermo y Manuel, también Juanito y Miguel. Para estrenar ese lienzo que se construyó en San Juan, el lengo del gallo giro se está cayendo el jaca, la muerte en un coreadero. Enrique Miranda fue muy amigo del viejo. A don Cristóbal Hernández no podía dejarlo fuera. En los piales en el lienzo poseía el agua. Revisen bien sus arciones, el cincho, el pecho, metal.
salido campeón. El equipo compuso el con Aurelio Rodríguez, ranchero de corazón. Pues ahí lo compusimos, pero bueno. Gracias, viejos, gracias. De un viejo que les está hablando.
que es Fidel Mier López, servidor de usted. Usted lo dijo, dijo una vez el borrachito, tomar sin emborracharse, pelear cuando haya ocasión, robar sin desprestigiarse y enamorar sin pasión. ¿Cómo la ve desde ahí? Ahora sí, gracias. Luego usted, al ratito le damos otra pasadita. Reinas, ese ramillete de reinas que está, que digan algunas palabras. Saludos a la familia de Alvarado Pérez. Suerte para todos los coleadores. Los coleadores. Un beso a todos los del hormiguero. Besos. Besos, bye. Para los del hormiguero. No. Saludos a todos. Saludos para toda la familia Luna hasta San José, California. A ver si ya se dignan en venir a visitarnos, acompañarnos aquí en estas bonitas fiestas. Al otro aquí los esperamos. Ahí estamos. Saludos para toda la gente de Airago. Primo Carlitos que no viene, aquí lo esperamos. Gracias, saludos aquí a toda la raza. Que todos se diviertan. Thank you.
Marcelo Martínez, gracias por invitarlo. Saludos por allá a la empresa, a todos los peleadores que se dieron cita, compadre. Nos vamos por ahí, compadre, a la exclusiva. Sale, compadre, se llama A Mi Playa, avanzamos. Sí, por ahí nos metemos una rolita más. Ay, compadre. Se me danza. Oye. Thank you.
Suerte, compadre. Pero ahí llegaron los taquitos y los tacos. Avéntense los tacos a la gente que está por ahí, compadre. Ya un poquito con hambre. Ahorita bajándonos nosotros vamos por unas 3-4 órdenes. Para toda mi gente hermosa que está por aquí participando, para todos los corredores, toda mi gente que está ahí alrededor cristiano también gozando este bonito evento. Saludita a la buena sal. Thank you.
Trenco, mi pariente. Hay un viejito pero bonito para ustedes esta tarde. Llegó regando un viejito. Para mi gente hermosa que está pisteando, saludos a la buena. El mito de Durango, Durango. Es la original, la mera mera de Durango, exclusiva aparente para ustedes. A la gente alrededor también que está disfrutando este bonito evento, pisteando justo. Se los cita la buena, mi gente. Continuamos lanzando con más humitas. Come on.
Dice así: para el hambre las semitas, para las tunas el gancho, para la mujer bonita un hombre con el sombrero ancho. Saludos a California. Haciéndoles una atenta y cordial invitación a ustedes, amigos que están viendo este video, aquí a San Juan de los Mieres. Recordándoles que el charro de cuero viste porque es lo que más resiste, y esto nace desde nuestros caporales, desde aquella gente en las haciendas que trabajaba para atender al patrón, para cuidar sus animales, y navegaba animales entre la breña. De ahí nace la palabra de cuero viste. Aquella gente usaba el cuero para protegerse de las espinas. Por eso aquellos arreos que usaban entonces se les llamaba chaparreras. Chaparreras que hoy vienen siendo las barras. Porque ellos las usaban para protegerse del monte chaparro, del monte espinoso. Y ahora nosotros los charros las usamos para protegernos, sí es cierto, de una caída, pero más que nada para quedar bien. Por eso la diferencia, mucha gente confunde lo que son chivarras y lo que son chaparreras. Es el mismo instrumento, es el mismo equipo, sí, pero la chivarra, que es esto que ahorita porto, es originalmente de cuero de chiva, de cuero de chivo, de ahí nace chivarra. Y esto es para estos eventos, para la charría, para cuando usted que se viste de charro y va a ver a su suegra, vístase con chivarras. Cuando va a navegar sus animales por allá en el campo, por allá en la tierra, entre la breña, y que tiene que andar correteando, entonces póngase sus chaparreras, aquellos arreos que eran de cuero de cochino. Estos son, originalmente era de cuero de chiva, después de cuero de venado. Ahorita los gringos sobre todo curten tan bonita la baqueta, que está haciendo baqueta de res. Queda muy livianita, queda muy delgadita, queda muy suavecita. Por eso se viste, por eso el charro viste con ese tipo de gamuza, una gamuza muy delgadita, muy bien trabajada. Así pues, señores, saludos, y les recuerdo, les recomiendo el charro es otra cosa. Y los implementos charros nos identifican en el mundo. El único pueblo, de los pocos pueblos en el mundo que su vestimenta los identifica, es precisamente la vestimenta de charro. Y ahorita pues no les puedo decir que me he hecho un traguito de este porque ya me lo acabé. Pero digo por otra vez, saludos amigos que están viendo este video o que vieron este video. Hasta luego. Adiós. Son rancheras las niñas.